open up, open up. Shutting down like a Macintosh. Open up, open up, open up, open up. Cold as ice and Coca-Cola. Oye, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a mover a la tortuga? ¿Sí? ¿Sí? ¿A dónde? Pecera. ¿En una pecera? Sí, una pecera. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean muy bienvenidos al Acuario de Sofía. Y como Sofi ya les mencionó, hoy vamos a mover nuestra tortuga a su nuevo hábitat. ¿Cómo va a quedar? Preciosísimo. Puedes pintar donde tú quieras, ¿eh? Un día antes ya estábamos terminando los últimos detalles para lo que es el mueble de nuestra nueva pecera. Bueno, ni tan nueva, pero bueno, lo veremos más adelante. Este mueble es con un diseño similar al anterior que construimos, simplemente que este no va a ir forrado y no va a tener puertas, simplemente va a tener un entrepaño en medio para que podamos poner algunas cosas, pero sin puertas y sin forro. A Sophie le encanta participar en todo lo que es la construcción de los muebles, incluso en las tareas que son difíciles para ella. Ella es muy animada y le encanta participar. Aquí también la podemos ver dirigiendo cómo se va a mover nuestro mueble y hacia dónde va a ir. Como les digo, le encanta participar en todo lo que respecta a su acuario. Y eso es muy muy bueno. A su corta edad está aprendiendo ciertas responsabilidades con entusiasmo y aparte está interesándose en muchas muchas cosas. De hecho, ella fue la que escogió el lugar donde se iba a poner la pecera de la tortuga y de verdad que estaba muy muy emocionada con poder concretar este proyecto que llevamos esperando un buen rato, ya que la pecera la teníamos desde hace un buen, lo que nos hacía falta era un lugar donde ponerla y aparte el mueble donde iba a estar. Y como ven, Sofía está súper súper emocionada, ya anda trayendo todas las cosas que estaban en la mesa de la actual mesa donde se encuentra la bañera de la tortuga. Y pues ella encantada, moviendo las cosas, participando y haciendo todo lo posible para que esto salga muy bien. Y debido a que seguimos en cuarentenados, pues nos dio el tiempo perfecto para construir un segundo mueble para nuestra tortuga. El siguiente paso es colocar un tapete antifatiga entre el mueble y la pecera para que evitemos futuros accidentes o mucho desgaste entre la pecera y el mueble donde va a estar colocada. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a recortar un tapete antifatiga para acomodarlo al contorno de lo que es nuestro mueble, en lo que Sophie se pone a jugar un ratito con la cámara. Una vez cortado el tapete a la medida de nuestro mueble, lo limpiamos un poquito y está prácticamente listo para que traigamos nuestra pecera y la coloquemos encima. Les contamos un poquito de la pecera. Es una pecera de 84 litros con vidrio de 6 milímetros de espesor, 70 de largo, 40 de alto y 30 de ancho. Esta es una pecera que nos encontramos por internet, estaba muy muy barata y decidimos comprarla. Y pues aquí se las mostramos. La verdad es que pues sí tiene muchas áreas de oportunidad. La compramos pues poquito antes de que llegara la tortuga, como les habíamos comentado en el video donde se las presentamos. Ya teníamos el hábitat listo, pero pues nos faltaron algunos detalles. Por ejemplo, aquí la tenemos cuando la sacamos del coche, la estábamos limpiando y a la hora de probarla pues salió con una fuga. Pues no pasa nada, simplemente la llevamos a reparar a nuestro acuario de confianza y pues quedó como nueva.
Y bueno, aquí tenemos ya la pecera sobre nuestro mueble, ya lista para ser instalada. Y este movimiento va a ser un poquito más fácil que el que hicimos con nuestros peces, porque simplemente hay que trasladar los peces y la tortuga a la pecera y no hacer un cambio con la misma urna. Y por el momento vamos a poner a nuestra tortuga en este recipiente de plástico para que podamos mover la grava y sacar el resto de los peces. ¡Hola, Coquita! ¡Hola! Como lo hicimos en el movimiento anterior con nuestra pecera principal, también vamos a colocar los peces de esta bañera en una cubeta, en lo que cambiamos todo el equipo restante. Una vez que sacamos a los peces, pues vamos a enjuagar un poquito la grava, porque aparte trajimos 2 kilos más de grano de oro para que vayan en nuestra pecera. Entonces todo lo vamos a enjuagar aquí en la bañera y vamos a ponerlo dentro de nuestra pecera. Y así es como se ve. Vamos a pues distribuirlo a lo largo de todo lo que es la base de nuestra pecera para que quede muy muy bien y la tortuga tenga buen espacio para poder enterrarse. A la hora de expandir todo el sustrato en lo que fue la base de la pecera, pues nos dimos cuenta que iba a quedar muy muy delgadito. Pero pues al momento no teníamos opción, decidimos continuar con el movimiento y esperar al día siguiente para comprar más sustrato y tener un buen espesor para que la tortuga pueda enterrarse. Recuerden que la tortuga es 100% acuática y le gusta permanecer enterrada dentro del sustrato. También vamos a colocar estas maderas petrificadas para darle un poquito de más vista a la pecera. Y vemos qué más se nos ocurre para al siguiente día. También lijamos y cortamos este pedazo de triply para ponerlo encima de la pecera. Recuerden que nosotros vamos a ocupar nuestro mismo filtro sump casero que hicimos aquí en el canal. Les dejamos aquí arribita el link para el video para que lo vean también. Y ahí es donde va a descansar nuestro filtro sump. Y bueno, aquí está llena ya nuestra pecera con mitad de agua del acuario y mitad agua limpia. Y con nuestro filtro sump instalado, cambiamos la bomba por una un poco más potente y la tortuga fue ya liberada en su nuevo hogar. Y aquí ya la tenemos reconociendo su nuevo hogar, su nuevo territorio. Y como les comentábamos, vamos a esperar al día siguiente para hacer unas modificaciones en lo que es todo lo que es el paisaje de la pecera. Vamos a tratar de agregar algunas plantas. Tal vez colocarlas de manera que la tortuga también pueda esconderse por ahí. Y pues como que no me gusta mucho cómo está acomodado el filtro en este momento, entonces también vamos a intentar que se vea un poquito más estético lo que es el filtro. Y bueno, ya es el día siguiente y conseguimos algunas plantitas, las acomodamos en la esquina y también reusamos la lámpara que habíamos hecho para nuestra pecera anterior. Como ven, ya está ahí y como les mencionaba hace un momento, no me encanta cómo se ve el filtro de esta manera. Entonces vamos a tratar de modificarlo y ponerlo de una manera diferente para que se vea un poquito más estético. Y aquí lo tenemos. Lo que hicimos fue mover la tabla hacia adelante y el sump también y lo volteamos del lugar para que mirara hacia atrás, lo que es la entrada de agua y la salida de la cascada. Como ven, la bomba quedó del lado derecho hasta atrás
en el apartado que va a ser pues plantado para esta pecera de la tortuga. Y así se ve más bonito y hay mucho más espacio de este lado para que la tortuga pueda entrarse a gusto y los peces que tenemos ahí puedan nadar. Y hablando de los peces, esto es bastante, bastante extraño. Como les mencionamos cuando les presentamos a la tortuga, ella es carnívora y su dieta preferida en la naturaleza son los peces. Pero esta tortuga nos salió muy, muy floja y al momento todavía no caza. Entonces, ocupamos ese espacio también como un acuario de cría para guppies. Solamente tenemos hembras de ese lado y ocasionalmente metemos algún macho para sacar crías. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, puras hembras de guppy, y está cumpliendo doble función como nuestro criadero. Ya cuando comencemos a notar que la tortuga empieza ahora sí a cazar, pues vamos a tener que hacer otros arreglos. Y bueno, al cambiar la bomba, el caudal de nuestro filtro se volvió mucho, mucho mayor. Entonces estamos viendo que nuestro actual recipiente para el filtrado mecánico tiene un riesgo de desborde. Lo que vamos a hacer entonces es cambiar nuestro contenedor de nuestra filtración mecánica para así poder evitar algún accidente de desborde de nuestro filtro sump. Comenzamos apagando nuestra cabeza de poder y retirando lo que es este palomero azul que teníamos ahí, y pues vamos a ocupar un recipiente diferente. Esta es la versatilidad de nuestro filtro, que al requerir mayor capacidad de filtrado mecánico podemos ocupar un recipiente de mayor capacidad, como es este que tenemos aquí de tapadera naranja. Lo que vamos a hacer es hacerle agujeros en el fondo y vamos a rellenarlo de todo nuestro filtración mecánica que ya tenemos en el actual recipiente, y aparte vamos a agregar un poco más. Como ven, así va a quedar. También le hicimos un hoyo arriba para sacar la tubería de PVC por arriba y que se quede tapado. Y así es como quedó con todo el material filtrante mecánico. Estos que parecen canutillos, la verdad es que no lo son. Es un material filtrante también mecánico que se llama Eheim Mech, y pues solamente es material filtrante mecánico. Aquí lo tenemos ya en funcionamiento. Como ven, nuestro filtro sump ha quedado mejorado, ya no se desborda. El agua corre con mucha más presión. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, déjenos su pulgar arriba y suscríbanse al canal. Los dejamos con esta postal de nuestras peceras ya instaladas y equipadas con sus muebles. Pero eso no es todo, porque detrás de la cortina les estamos preparando una gran sorpresa. Así es que quédense con nosotros y nos vemos en la próxima.